Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Fort Worth, Texas. Y hoy te quiero recomendar que en tus productos o el embalaje de tus productos, pero principalmente en tus productos, o sea que una vez que el embalaje ya haya sido tirado, desechado, quede el recuerdo y quede la dirección, el teléfono, justamente eso, que coloques tus datos, los datos de tu empresa, sitio web, dirección, teléfono, todo lo que creas necesario y también dependiendo del servicio o del producto que vendas, los canales que más sirven para pedir, o sea, de pronto poner la dirección, si tenés una fundición de acero, no sea tan importante, pero sí poner el teléfono y el sitio web. De la otra manera opuesta, si tenés una pizzería, quizá es más importante poner el teléfono y la dirección que poner el sitio web. Pero de todas maneras, cuanto más pongas, mejor, porque todo es importante para que los clientes, si están satisfechos o alguien que vio el producto y está necesitando ese producto, pueda comprar el mismo en tu empresa y no en la competencia. Por ejemplo, vamos a ver el caso de este banco. Hay acá, en un parque, un banco muy rústico y en la parte de atrás no solo una vez, sino que dos veces en los dos costados pone la dirección, ahí lo estás viendo en pantalla, la dirección, la marca, el teléfono, inclusive el estado en donde están, como para que si a alguien le gustó el producto pueda volver a contactarse, pueda contactarse por primera vez si es un cliente que no es habitual y sigan consumiendo los productos que esta empresa fabrica. Bueno, esto es todo por hoy y para más consejos e información sobre gestión empresarial ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Nos vemos.